Estamos en vivo, por supuesto, para todo el país. Y tenemos la posibilidad de conversar con el hombre del momento, con el hombre que se habla por este vínculo generado con Alianza Lima y por estos cambios de último momento. Tenemos la palabra de Cristian Díaz, a quien le damos la bienvenida, ex técnico de Independiente, por supuesto, el Rojo de Avellaneda. Y estamos junto a Vicente Cisneros. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen día. Lo saluda el flaco Giancarlo Granda. ¿Qué tal, Giancarlo? ¿Qué tal, Vicente? Buen día, ¿cómo están? Bien. Preocupados por las informaciones que vienen rondando en las últimas horas. Tengo que consultarte. ¿Eres el técnico de Alianza Lima? Y realmente por los papeles firmados y enviados, debería responder que sí. Hay preguntas que por eso son mucho más difíciles de responder para mí y por eso yo le he permitido a mi abogado que hable, porque tiene la capacidad de poder responder cosas que yo no estoy capacitado para hacer, pero desde ese lugar, por lo enviado, firmado y reenviado, sí, esa es la verdad. Después, bueno, ahora, han ocurrido cosas en el medio y no sé realmente dónde estoy parado. Cristian, te pregunto, la cronología de los hechos. Alianza, ¿se contacta contigo? ¿Quién se contacta contigo? ¿Bruno Marioni? Sí, el gerente deportivo. Fue un fin de semana bastante raro, digo. El viernes había un partido allí, el sábado jugábamos nosotros aquí, hay fechas patria en Perú, un partido día martes hoy. Bueno, cuando me levanto el sábado a la mañana me encuentro con mensaje de mi representante y el gerente. Y ahí empezamos este proceso que a mí obviamente me genera mucha ilusión y me genera mucha expectativa, teniendo en cuenta la magnitud del desafío. Había ciertas urgencias por los tiempos y trabajamos conjuntamente de la manera correcta en cuanto a lo que se me peticionó y lo hice. Obviamente que salir de un lugar donde estaba bien y donde tenía buena relación con la gente no fue fácil, por lo humano digo, pero tamaña empresa que venía por delante o que viene por delante, hace mucho tiempo que la persigo y obviamente no quería dejarla de pasar. E hice todo de la manera más correcta posible, poniendo la cara con la gente de Morón, a quien le agradezco enormemente que haya entendido que no me debía cortar las piernas, digamos así, de una manera, o la carrera. Y allí avanzamos e hicimos todo lo que Alianza, independientemente del nombre propio de la comunicación, me pidió. A ver, Cristian, te saluda Vicente Cisneros. Después de bastantes años, tengo un contacto contigo. No, me recuerdo haberte entrevistado en CMD, lo que hoy es Movistar Deportes, hace un par de años, cuando dirigía San Martín. Y en esa época, bueno, tuviste un inicio de campaña bastante bueno con San Martín, después el equipo se cayó un poquito, pero se vio un poco más o menos tu idea de juego hace 9 años. Lógico que un técnico evoluciona y las cosas cambian. Pero escuché una frase tuya al final de tu primera intervención que dices, no sé dónde estoy parado en este momento. Y yo imagino que es en el tema legal. Quiero hacerte la primera consulta. Tú firmaste unos documentos, lo que te he leído, de manera digital. ¿Viste quién firmaba también de parte de Alianza esos documentos o no? Sí, sí, a mí me lo mandaron firmado, Vicente. Lo remití. De hecho, yo veía un periodista, o leía porque me lo mandaron, un periodista importante, diciendo que solo hay conversaciones de WhatsApp y que no hay nada digital. Yo le recomendaría a aquellos que no tienen ningún interés, que por ahí tengan cuidado lo que dicen, porque el día de mañana pueden perder credibilidad, pueden perder el buen trabajo que intentan hacer, producto de decir algo que no es correcto y que le creen a alguien. Pueden no creerme, pero yo no tengo ningún motivo para estar mintiendo. De hecho, renuncié a mi trabajo para poder tomar otro, y si hoy yo quisiera dirigir un tercer equipo, no podría porque estoy vinculado con Alianza. Entonces, esta situación, y cuando digo no sé dónde estoy parado, porque yo sigo esperando los pasajes para viajar y para efectivizar el contrato, o que en su defecto Alianza Lima, que entiendo todavía no se ha pronunciado, y a veces el silencio habla, diga, bueno, no voy a efectivizar el contrato de Cristian Díaz, y en ese caso yo me sentaré a pensar a ver de qué manera actúo. Hoy somos 3 personas que salimos de un club y que tenemos trabajo en otro club que no nos envía los pasajes.
Esa es la realidad. Claro, pero mi pregunta iba también, ¿qué persona firma el contrato que tú firmas? O sea, tú firmas digital de parte tuya. Ah, perdón, Bruno sí. Marioni. Ah, el gerente deportivo. O sea, hay una vinculación con alguien que tiene una relación contractual con Alianza, que es Bruno Marioni. O sea, acá hay un contrato de firma de un gerente deportivo y un director técnico. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que sientes hoy? Porque, a ver, la gente, yo he criticado al inicio del programa, que no me parece, pues, que si tú tomas una decisión, después por lo que ves en redes, no tengas la convicción de mantenerla, si sea el caso. Mi pregunta igual es... Igual te voy a decir algo, Vicente, sí. Perdón, que me lo han preguntado. Que un día Alianza nos haya ganado a mí en la San Martín y el partido terminó, aquel del Callao, picante porque era una semifinal de Copa y hubo discusiones, insultos entre todos, cargada, la gente que no se dejó cargar, es fútbol. Yo no tengo nada, no tengo ningún problema con nadie, lo tuve en su momento. Entonces, creo que esto es una movida externa dentro de lo interno del club y me está llevando o me quiere llevar puesto a mí. A mí que no me generen problemas que no son míos, que yo no los tengo y no me interesa tenerlos. Y después también el tema de la supuesta amistad con el gerente deportivo. Fuimos compañeros, sí, es verdad, pero no somos amigos. Hacía 20 y pico años que no hablábamos. Siempre es grato volver a reencontrarte, a hablar con una persona con la que compartiste. Eso es una realidad absoluta y es más fácil dialogar porque te conoces, porque viviste cosas. Pero se usaba el tema de una supuesta amistad, también como si la amistad fuese un pecado, ¿no? Y la verdad que ni somos amigos ni la amistad es un pecado. Entonces creo que es algo que me excedía a mí, a Cristian Díaz, entrenador, y debo decirlo, como lo he dicho un montón de colegas de ustedes. Sí, pero, o sea, tú niegas cualquier falta de respeto al club Alianza Lima en ese partido del Callao que han tocado el la tema verdad, de que tú no le faltaste el respeto. Pero no me acuerdo, seguramente se estaban puteando los jugadores, me habrán puteado a mí. La revolución, habíamos perdido una semifinal de Copa. Yo cuando juego con un equipo, juego para ganar. Jamás públicamente dije nada. O sea, estar hablando de esto me parece una de bajeza, porque me parece que es buscarle algo para querer justificar algo y no tiene sentido. Que cada uno se haga cargo de sus hechos. Si alguien hizo esta operación, bueno, que se haga cargo de la operación que está haciendo. A mí me han dañado hasta acá un montón. Por lo que representa dejar un lugar en el cual estaba bien y por no estar cumpliendo hasta acá un compromiso asumido. Yo no tengo problema con nadie, tengo amigos del Perú porque me han tratado muy bien, siempre. Y es un país al que aprecio, independientemente de las camisetas, porque me han tratado muy bien, siempre. Y siempre fue un deseo mío volver, y por diferentes razones no terminé consolidando situaciones con diversos equipos, pero... Yo hice las cosas bien y siempre fui un tipo muy agradecido de Perú. De hecho, siempre dije que cuando hay un técnico extranjero en un país trabajando, hay un nacional que se queda sin trabajo. Y los que vamos de afuera tenemos que hacer las cosas bien porque así corresponde, porque es un país que nos abre las puertas. Y si quieren buscar declaraciones mías, como han buscado esa tontería, seguramente también van a encontrar esto. Ahora, Cristian, mi pregunta es, tú dices, el contrato, el vínculo lo firmaste con Marioni y estás a la espera del envío de los pasajes. Pero no has hablado con Marioni, no te contesta Marioni, ¿qué te dice? Porque en teoría, si Alianza no, tiene... No, yo no lo llamo, yo no lo llamé al gerente para que me encontrase. Lo llamé para pedir trabajo. Me llamaron a mí. Claro, yo no pero... No tengo por qué llamar a nadie. Pero ya no se comunican contigo, ya no existe una comunicación, porque Alianza juega hoy, y lo ideal en todo caso, no dice Alianza contrata un entrenador... Es que venga y lo vea el partido. Que venga y vea el partido, más allá de que después lo puede ver en video, es otra cosa estar presencial. Bueno, esta es una pregunta que tiene que responder el club, no yo. Pero digo... Yo estoy con la valija lista, esperando que me envíen los pasajes. Pero, a ver, ante eso, estás con la maleta lista para esperar que te envíen los pasajes, pero ¿cuál es la respuesta? O sea, ¿por qué no te los envían? Pregunto yo. Bueno, hay que preguntarle a la gente de Alianza. A mí me llaman y yo atiendo. Yo no llamo a ningún periodista para hablar. Ustedes se comunican conmigo, claro, y yo los atiendo. Entonces me levanto el teléfono y digo, che, por favor, me hace una nota. No es mi forma de ser. Yo tengo los huevos bien puestos, soy un tipo maduro y tomo decisiones con los pros y los contras. Pero no ando operando, no ando haciendo cosas raras. Lo que pasó es la realidad. En algún momento, como conmigo en Perú... O la manera que fuere, saldrá la verdad, la luz. Es simple, ¿no? Juntos lo hacemos difícil en los seres humanos. Esa es la realidad. Podría ser mucho más fácil.
Para ir terminando, a mí me hubiera encantado hablar de fútbol, sí, en verdad, contigo, si es que llegas a tener la posibilidad de dirigir Alianza Lima, pero en este tema te queda claro que desde el día sábado que firmaste la documentación no tienes comunicación alguna con la gente de Alianza Lima y tu abogado tampoco la tiene. La documentación, perdón, la documentación la firmé el día domingo, una vez que, a petición de Alianza, yo me desligué de Morón y envié también, que me la pidieron, la renuncia al Deportivo Morón. O sea, hice todo lo que se me pidió de la manera que se me pidió. Ya, a partir de ahí, domingo, no se han comunicado contigo. Personalmente con Bruno, la última vez que hablé fue el domingo a las 4 de la tarde Argentina, aproximadamente, 2 de la tarde en Perú. A última hora de ese día tuve una breve charla con mi representante, y la verdad que en el día de ayer yo ya hablé con mi grupo de trabajo, y para que también mi abogado, si lo necesitan, está a disposición para comunicar cosas que yo no estoy capacitado para comunicar. Y le dije, mira, me quiero quedar un poco al margen. Yo estoy viendo los partidos del equipo, los partidos de los rivales. Porque bueno, yo asumí un compromiso. Y cuando me manden los pasajes, si siento que estaba preparado, obviamente estar mucho más preparado, porque esto es un desafío inmenso. Claro, pero ¿tu sensación es que estás más fuera que dentro de Alianza, considerando lo que has leído, lo que has consumido de Perú? No, la verdad es que no tengo ninguna sensación. Honestamente no tengo ninguna sensación de diferente. En el momento que alguien me diga, o sea, yo me voy por las realidades, no por sensaciones. Acá es, La realidad es el contrato. La realidad es el contrato, exactamente. Yo hoy no puedo firmar con un equipo que me llame porque estoy contratado por Alianza. Perfecto, perfecto, Cristian. Te agradecemos la comunicación. Yo le voy a contar algo. Cristian Díaz fue técnico de Independiente en uno de los mejores partidos de la historia de Independiente en la Bombonera, si no me equivoco, ¿no? El 5-4. En la Bombonera, es verdad, año 2012. Gol del Tecla. Pero con el paso del tiempo construí más cosas, ¿eh? No, sí, digo porque Vicengol me vacila porque yo soy hincha de Independiente y me acuerdo mucho de ese partido con el gol del Tecla Farías. Lindo. Me hizo 3 esa noche. Sí. Después no hizo ni uno más. Bueno, Cristian, te agradecemos y esperemos que todo se pueda resolver de la mejor manera para ambas partes. Un abrazo enorme. Bueno, venga, un beso grande. Que tengan un buen día. Hasta luego. Cristian Díaz estuvo en comunicación con nosotros, el entrenador que tiene un vínculo firmado con Alianza y que, como bien lo dijo él, está a la espera del envío de los pasajes. Ahora, la firma no es del administrador de Alianza Lima, la firma es del gerente deportivo. De Marioni. Lo ha dicho clarito. De Marioni. Bruno Marioni.